¿Cómo andás, Cristian? Bueno, como dijiste, estamos empezando con gimnasia artística este año 2015, con nuevas expectativas para este año, ya que el club, bueno, ya del año pasado se había decidido dar un espacio nuevo. Todavía le falta terminar la obra, pero bueno, empezamos nuestro espacio propio. Decinos días y horarios de entrenamiento. Tenemos los martes, por ahora es martes y viernes, de 5 y media a 6 y media las más chiquititas, y de 6 y media a 7 y media el otro grupo más grande. Igualmente se pueden acercar en cualquier momento de esos 2 días, los papás que se quieran hacer para averiguar horarios y demás, que vamos a estar con Daniela y lo vamos a recibir acá en el gimnasio. ¿Categorías cómo van a dividir? ¿Solamente en estas dos? Sí, esta semana es para armar los grupos, ya que bueno, tenemos este año como varias chicas que van al colegio de la fiscal. Tienen horario extendido, bueno, tenemos que ver el horario de la escuela también de las nenas como para ir separándolos. La idea es no mezclar tanto las edades y hacer una buena separación, ¿no? Cosa que todas puedan trabajar bien. Espacio más cómodo, más grande. Por el momento, bueno, no estamos arreglando con una. Cubrimos el piso, ¿no? Que es el de hormigón, hasta que pongan las baldosas. Y bueno, pero armamos el gimnasio acá y bueno, por lo menos podemos trabajar tranquilo y como te dije antes, en nuestro espacio, que para esta disciplina es fundamental no tener un espacio físico. Como vos sabés, también es una disciplina que está en crecimiento y la idea es siempre ir incrementando el número de nenas, ¿no? Y de nenes en la disciplina, como para lograr un buen grupo y a futuro poder trabajar a nivel federativo, ¿no? Que esa es la idea que tenemos con Daniela. No, el primer grupo, que es el grupo de las más chiquititas, es bastante inicial, se trabaja mediante juegos, porque si no las nenas se van aburriendo. Ya con el otro grupo tratamos de incentivarlas más para el año que viene, si se puede, ya meter a un federativo. Bien, hemos visto que han incorporado elementos y nos contaban fuera de cámaras que van a seguir haciéndolo durante el resto del año también. Sí, ahora fin de mes llega el tumbling, que es lo que esperamos hace un montón porque es algo muy necesario. Y algunos papás hicieron una mesa de salto, que al no tener tanta cantidad de colchones no sirve mucho, pero sí también incorporamos colchones nuevos que están llegando esta semana. Bien, Daniela, lo mismo que le pregunté al profe, ¿qué nivel de exigencia vas a tener en este 2015? Porque imagino que querrás ver mejorías en relación a años atrás. Y las nenas que ya van viniendo desde el principio, esas nenas podemos ir entrenándolas un poco mejor para, como te digo, llegar a un nivel federativo. Las que recién comienzan es como todo, es inicial. Bien. ¿Y este año cómo será en cuanto a competencias? ¿Solamente habrá participación en encuentros? No, solamente encuentros, que todavía no está el calendario de encuentros, pero serán más o menos 4 o 5 como el año pasado. Bien, en cuanto a trabajos en relación con la subcomisión. Sí, es bueno el grupo de padres, es más, se estuvo viniendo a acomodar, a limpiar para ponerlo a punto para hoy y ahora se están organizando una apoyada. Perfecto. ¿Para cuándo? 21 de marzo. En principal, lo que tenemos es el salón, que era lo que esperábamos porque ya no se podía trabajar más así. Es un salón que nos quedó enorme y nada, trabajar y tratar de comprar más elementos. Este año se decidió con el grupo de papás que están colaborando con la disciplina de incrementar un poquito la cuota deportiva, que se lleva de 90 pesos que era el año pasado a 120, donde incluye el seguro de cada nena en la disciplina y después el resto es gasto propio, ¿no? De la disciplina, porque era muy difícil, ¿no? Mantener el precio de la disciplina del año pasado, ya que bueno, estamos viviendo en Argentina y bueno, esta inflación siempre, todos los días es un poquito más. Ahí está. Muchas gracias por la aclaración. No, gracias a ustedes por siempre por estar presente con Gimnasia de Americano.